Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Yanecita. Hoy tenemos nuevo video. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Así que vámonos. Aquí ya estamos llegando y vamos al paseo Barrio Las Tarria. Es súper, súper bello, de verdad. Espero que vayan algún día y lo puedan visitar. De verdad que es espectacular. Miren nuestra colección de Idalper, son bolsitas personalizadas y esta polera. Aquí no sabía qué estaba haciendo, pero me pueden contratar para comerciales. Vamos terminando una sesión de fotos para Idalper. Miren, les muestro de nuevamente esta polera por si el video no me gusta y no lo subo. Pero aquí ando con Leito que me anda tomando las fotos. Quedaron espectaculares y los videos también. Y hay que aprovechar el día porque se ve espectacular, se ve hermoso. La calle se ve espectacular. Nos sentamos un ratito. Aquí está mi Leo. Está muy hermoso el día. Para entrar al Cerro Santa Lucía debe registrarse una persona. Estamos en el Cerro Santa Lucía. Aprovechamos que estábamos cerquita y pasamos. ¿Cómo cuánto tenemos que no veníamos para acá, Leo? De 2018, 19, 17 cuando llegamos. Sí, cuando llegamos en el 2018. Sí, más o menos. En el 2018, imagínense. Estamos en el 2021, 22. Teníamos mucho, mucho tiempo. Y por aquí andamos. ¿Qué? Thank you.
Aquí estábamos en el parque forestal, nos sentamos un rato, estuvo muy lindo porque había mucha gente y el día estaba espectacular, como lo mencioné anterior. Ya vamos camino para la casita. Paseamos un ratito, nos tomamos las fotos para el emprendimiento. Y ya vamos felices y contentos para la casita. Ya vamos a descansar. Ya mañana es día lunes y mañana ya toca trabajar. Llegamos del súper y miren la bolsita súper útil. ¿Y qué compramos? Pan. Sí, pues es de mi novedad. Me encanta esta camisa. Ah, y esta camisita que hicimos también. Y el Batman. Sí, compramos este pancito. Estos chicles que estaban en oferta y obviamente no hay que pelar las ofertas. Compramos esto, también una pasta para hacer una carne molida, Nestí. Eso sí lo compramos en una bodeguita venezolana. Y compramos esto también que estaba en oferta en $7.90. Y unas papas para hacer una carne ahorita con papas. ¿Y qué más? Ah, no, esto no los habíamos llevado para el paseo, las donas. Pero no comimos, pues. Preferimos venir a cenar. Y estas son las compritas. Y esta es la realidad de Leo. Lavar. ¿Cierto? Sí. Cualquiera cree, Leo, por Dios. Explotado. Sí, explotado. ¿Se acuerdan de la compra del video pasado? Si no lo han visto, no saben de qué voy a hablar. Pero vayan a ver ese video. Hicimos esta compra para el 18, para tomar en casita, celebrar, pero ese día lo que hicimos fue tomar vino y vamos a destaparla ahorita, una sola obviamente, como para el brindis, tú sabes, la cena. Miren el color de la cerveza, con razón es rosadita y esto también, como vamos a ver qué tal roja. Es. Pero me tomo así con esta espuma. Sí. Que es pura espuma, amor. Dale entonces hasta el fondo, hasta que llegues a la cerveza. No. Pero está buena. Es fuerte. Prueba tú. ¡Uy, qué rico! Vida, prueba bien. ¡Wow! ¡Qué rico! Es que estaba tomando pura espuma. Es bien buena. De pana que sí, es burde buena, ¿ya? Sí, amor. Disculpen mi reacción antes. Lo que pasa es que estaba tomando la espuma y la espuma no es buena. Es como... ¿Es sabor a qué? ¿Mora? No sé. No sé. Fruta, dice. Fruta... Frutas. No sé. Pero es esta. Buenísima. Delirium Red. Aquí está la cenita que preparó Leo. Leonardo se destaca. Y por aquí está haciendo el juguito que les dije.